Hi, Gabriel. Hi. How are you? Nice. Excellent. Very good. Where do you work, Gabriel? No lo entendí. ¿Dónde trabaja? Ah, en Digitex con data por Ah, Merliot. okay, yeah. All right, Ahí. interesting. Okay, very good. In a Spanish account. Spanish. Okay, very good. All right. Daily, qué bueno tenerla, Daily. Buenas noches. Buenas noches, le extrañamos ayer. Pero aquí ya está con nosotros. Oye, that's very nice. Thank you. Oscar, hello, Oscar. Hi, Oscar. Hello, hi. How are you? What? How are you? You're fine? Very, very hard. Okay. Okay, yes. Very sleepy. Cansado. Very tired, yeah. Okay, that's okay. Pero aquí está. Llevamos ahí. Excellent, Oscar. Very good. Walter, hi, Walter. Hello, teacher. How are you, Walter? Very nice. Excellent, very good. Yay, bravo, very good. Ah, we have Amilcar, we have Paris. Hello, Paris. Jackie, hi, Jackie. Hi, teacher. Hello, How buenas are you today, noches. Jackie? I'm fine. Good, nice, very good. I'm happy. Cansada. Me imagino, Jackie, yo sé. Pero aquí estamos, Jackie, haciendo el esfuerzo, oye. Sí, está bueno. Me alegra que esté en clase. Very good. María Melina, hello. Thank Hi, teacher, how are you? Hi, María Melina, how are you? Good? Good, thank you. Excellent. Very nice. Very good. Thank you for being in class. Very nice. Vanessa, hello. Hello, teacher. Hi, Vane, how are you? Fine, teacher. So, Excellent. so. Very good. So. All right, Clary. Hello, teacher. Clary. All right. ¿Qué tal? All How are you? right. Fine. Clary, pero fue un día súper, súper ocupado, pero mañana. All right. Clary. Okay. Okay, Amilcar, hello Amilcar. Hi, teacher. How are you? No, no muy bien, teacher, con un poquito de dolor de cuerpo. ¿De verdad? Sí, me siento un poco quizás cansado. Sí. Hay que tener cuidado, ¿verdad? Sí, no, pero ya estoy vacunado de las dos dosis. It's Ya okay. es como de cansancio, es estrés. Sí, claro. All right. Pero igual, ¿verdad? Nunca, no es que siempre Bajar hay que la tener guardia. cuidado. Cabal, exacto. Very good, yes. Pero primero Dios, solo sea cansancio, en el buen sentido. Yo sé que cansancio no es bueno, pero anyway. Very good. Y tenemos a Eli. Hi, Eli. Hello, teacher. Hi, Eli. How are you? Very good. Oh, segura. Yeah. All right, very good. That's nice. Okay, guys, thank you so much for being in class. Miren qué puntuales, que me alegra que estén desde el inicio. Entrando Hugo, very good. Edilson, excellent. Very good, guys. Thank you. A ver, ¿cómo vamos con las tareas antes de tomar la primera asistencia? ¿Vamos al día? ¿Sí? Yeah. Excellent, very good. Ayer nos tocó la Yes. número 7, ¿verdad? Sí, ayer nos tocaba la número 7, hoy la 8 y obviamente mañana la 9. Recordarles que el fin de semana es el examen de medio curso, ¿verdad? Así es que lo pueden empezar a hacer, digamos ya, pues viernes y mañana es viernes, ¿verdad? Oh my goodness, he sentido que la Sí. semana se ha ido así como flying. Oh my God, ah, pues sí, tienen que empezarlo a hacer mañana, ¿verdad? Porque acuérdense que el lunes es como el repaso de toda la unidad 2, ¿verdad? Entonces, no es que se va a ver tema nuevo el lunes, sino que es el repaso de la 2 para cerrar la unidad 2 y empezar martes con la unidad 3. All right, así es que vamos Okay. ahí. Jackie, Y el Edil. examen, Hola, hola, Milka.
el examen va a aparecer igual que las tareas. Sí, teacher. Igual, ahí está, de hecho, Amilcar, ya está habilitado, ¿verdad? Entonces, okay, si usted quiere darse una vueltita ahí curioseando, está perfecto, no hay ningún problema. Ya lo puede empezar a hacer si gusta, ¿verdad? Porque como es de medio curso, hay preguntas relacionadas a la unidad 1 y ahorita lo que estamos viendo con affirmative, negative and questions, ¿verdad? Así es que ya podemos ir como viéndolo, al menos sabiendo cómo es, ¿verdad? Así es que los invito a hacerlo. Igual Jackie y Edilson, que se incorporaron un par de días después, no sé cómo van con la plataforma, si me ponen al día con eso, please. Por lo menos en mi caso, yo ya hice de la 1 a las 5 las tareas, pero dice que estuvimos tratando de hacer las 6 ahora con Paris y siempre nos da error, nos sale como que todas estuvieran malas y lo hicimos así como se dijo, la primera letra mayúscula y el punto, okay, pero siempre nos sale que está malo todo, Jackie, no nos si permite gusta, hacerla. Ah, ok, Jackie, si gusta, tómele, si puede, tómele captura y mándemelo a mi WhatsApp. Yo estoy en el grupo, okay. No sé si usted está igual agregada, si no, yo sí, le digo sí, mi número. Ah, ok, mándemela y se la reviso, así como Oscar que me la mandó ayer y rapidito le pudimos ayudar para ver cualquier cosa. Okay. Perfecto. Thank you, Jackie. Edilson, ¿cómo va usted con sus tareas? No las he tocado, yo las pensaba tocar el día de mañana. Ok. Ok, está bien, pero sí, 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 hay que ponerle así como muchas pilas, ¿verdad? Porfa. Okay. Very good. Thank you, Edilson. Very nice. Okay, guys, so we're going to take attendance and then we're going to begin, all right? So we have Amilcar Cañengues Aceituno. Present. All right, very good. César Gustavo Flores Molina. No yet. Okay. Daily Lisette Asensio de Sarmiento. Present. Thank you, Daily. Edilson Alexander Sánchez Argüello. Here. Thank you, Edith Elizabeth Ramos García. Present, teacher. Thank you, Eva Guadalupe González Ventura. Gabriel Enrique de León Rodríguez. Present. Giovanni Adonai Orellana Enríquez. All right. Hugo Alexander Castro. Present, teacher. Thank you, Jacqueline Alejandra Hernández Recino. Present, teacher. Thank you, Jackie. Margot Hernández Salinas. Okay. María Emelina Iraeta de Salinas. Present, teacher. Thank you, Melvin Alexander. Thank you, María. Thank you, yes. Melvin Alexander Quijada Rivera. Oscar Armando Esquivel Quiñones. Present, teacher. Thank you. Paris Abraham Rivera López. I'm here, teacher. Thank you. Rosaura Carolina Pascual López. Sara Lucía Martínez Alvarenga. Vanessa Odette Guardado Enríquez. Present, teacher. Thank you, Vane. Walter Antonio Santos Meléndez. Present, teacher. And Zoila, thank you. Zoila Claribel Rosales Bernal. All right, very good. Thank you, Clary. I see you there. All right, guys, very good. So yesterday, we were studying questions, all right? Yes, no questions and short answers, okay? Simple present. So remember that when we talk about simple present, yes, no questions, all right, we're going to use two auxiliaries. Vane, can you tell me one auxiliary that we're going to use for questions? Hi, Margot. Hi. Welcome to class, Margot. All right, very good. Vani, we have two auxiliaries for questions. What are they, Vani? Do you? Okay, yes, we use do. Very good. For I, you, we, they. And what is the other auxiliary, Vani? She, it. Uh-huh. And what is the other one? For he, she, it, what is the auxiliary? Yeah. Does, yes, does, very good. Okay, so yes, thank you, Vanessa. So remember, we have two auxiliaries, do for I, you, we, they, and does for he, she, it only. Okay, now, Clary, le voy a decir dos preguntas, Clary. Usted me dice si la number one is correct or number two is correct. You listen, okay, Clary, okay.
All right. Yes. Okay, very good. Clary, my question is, does Maria lives in San Vicente or does Maria live in San Vicente? Does Maria live in San Vicente? So two. Number one or number two? Two. Ah. Number two. Why? Why, Clary? No. It's number two, number one. Okay, wait, Eli, wait, wait, wait. Ya vamos a ver. A ver, Clary, give me your reason why. Why number two? Porque. Because, ajá. Because. El das, como va el das. Ajá. El verbo, o sea, modifica. Ok, no se modifica si llevo el das. Uh-huh. No se modifica. ¿Usted está segura así como que se llama Zoila Claribel Rosales Bernal? Nah. No. No. Pasó? A ver, Eli. Eli decía que no es la 2, es la 1, Eli. ¿Ah? ¿Eli? Sí. Ajá. Porque el verbo lleva ese al final. Ajá. Porque es tercera persona singular, Eli. Uh-huh. Ah, ok. A ver, hoy ya tenemos dos options. All right, number one and number two. A ver, ¿quién me dice? Levánteme la mano si tiene su camarita encendida y si no, creo que puede levantar la manito por ahí o una reacción por ahí. A ver, ¿quién me dice si number one está bien? Si usted cree que number one está bien, like, let me see you. Acuérdese que yo le dije, does Maria lives in San Vicente? It's okay? Okay, what about number two? Does Maria live in San Vicente? Okay, all right. Veo a Milcar, Edilson, Gabriel, ¿y los demás? Ay, Oscar, ¿y los demás? ¿Ya no hay tres? All right, okay, entonces... Recordemos, así como decía Clary, en las preguntas llevamos el auxiliar das. Si llevamos el auxiliar das, el verbo ya no lleva ese o ninguna inflexión o ningún cambio. Ya no, porque el das absorbe el cambio. Entonces, number two is correct because I say, does Maria live in San Vicente? Si yo hiciera una oración afirmativa contándoles a ustedes que María Emelina, yo sé que no vive en San Vicente, pero digamos que así fuera, yo les contara, María Emelina lives in San Vicente, porque le estoy afirmando, le estoy contando que ella ahí vive. Pero como no estoy haciendo una oración afirmativa, sino que estoy preguntando... So I say, does Maria Emelina live in San Vicente? All right? So the verb doesn't have a change because you have the auxiliary does. Okay? Now, Oscar, okay. If I ask you... Yes, Clary? Thank you. All right? Very good. Oscar, if my question is, does Maria Emelina live in San Vicente... What is the answer, Oscar? Yes, I does. You are Maria Emelina? Ah, no, I does. No, uh-huh. No, I doesn't. No. I does. Are you Maria Emelina? Oscar, listen to my question. Does Maria Emelina live? Does she live? All right, so what is the answer, Oscar? No. Listen to my question, Oscar. It's okay. Does she live in San Vicente? In affirmative? She doesn't. Okay, no, she doesn't si fuese negativo, pero si es afirmativo. Yes.
Yes, she does. Excellent. Very good, Oscar. Yes, she does. All right. Sí. Entonces, pero no vive allá. No, yo sé, pero como ese ejemplo, entonces estamos... Pero al principio usted me dijo, yes, I... Creo que sí, no, right, porque estaba entonces, respondiendo. Exacto. All right, it's not you, it's her. It's María Emelina. All uh-huh. right, very good. Excellent, very good. Let me see. Amilcar, if I ask you... Le voy a dar tres opciones, le voy a dar tres opciones de respuesta, Amilcar. ¿Ok? Usted okay. me dice cuál está correcta. Yo le digo, das... Le voy a hacer la pregunta y de una vez la voy a contestar. Usted escuche las okay, tres okay. answers. Does Hugo study English? Number one, yes. Number two, yes, he do. Number three, yes, he does. Number three, yes, ah, he does. Yes, he does. All right, very good, Amilcar, all right? So you can say yes, se oye muy pesado. Es como cuando usted le hago una pregunta y me diga, what? No, excuse me. Entonces, igual que le digo, does Hugo work or study English? Yes, se oye pesada la respuesta, ¿verdad? Entonces decimos, yes, he does. No podemos decir, yes, he do, porque en mi pregunta dije, does he o does Hugo. ¿Verdad? Entonces, si se fija en la misma pregunta, va la respuesta. ¿Ok? ¿Verdad? No tiene sentido okay. si mi pregunta va das y usted me contesta con el do. Es como que usted se ponga un zapato negro y el otro blanco. ¿All right? No tiene sentido. You don't do that. A menos que vaya a una fiesta medio exótica, pero en lo contrario, no. ¿All right? Todo tiene que ir igual. Does, yes, he does. O no, he doesn't. All right, do you? Yes, I do. No, I don't. Okay, so we have that. Very good, guys. Excellent. So that is the review that we did. I mean, this is the review for yesterday's class. Okay, right now, let's go to the book. Okay, so I'm going to show you the book right now. So we have this. We finished this yesterday. No lo revisamos, yes. ¿verdad? No nos alcanzó el tiempo de revisar. No. No, ok, perfecto. Nada. Entonces, nos quedamos en esto, pero creo que sí la lograron terminar, ¿verdad? ¿Terminaron este ejercicio? Sí, solo faltaba la página 26. Teacher. Exacto, yeah, very good. Sí, la 26, esa no la logramos hacer por cuestiones de tiempo, ya la vamos a hacer. Ok, revisemos. Si en caso no la terminó ayer, no se preocupe, ahorita la terminamos. A ver, volunteers, I need one volunteer. Guys, sí, no tengo voluntarios ahora, qué barbaridad, ¿qué pasó? Soy Lita, all right, very good, Clary, thank you. A ver, Clary, Clary levantó la manito, very good, Clary, Clary, all right. Espérenme, la voy a poner para verla, no la veo. Ok, Clary. Number one. Number one, yes. Do you work company? Clary, yes. No, a ver, espéreme, espéreme, Clary, repítame la pregunta. Do you work company? Se la voy a escribir y me dice usted si así me la está diciendo o será la internet que me está fallando. Ok. Do you work? ¿Así me está diciendo? Sí. Ah, ok. A ver, Clary. El you, cuando usted dice you, el verbo lleva inflexión, lleva cambio. No. 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 Okay, so we say, do you work? Do you work? Y de hecho, cuando, thank you, Clary. De hecho, recuerden que en ninguna pregunta va a llevar, solo, va a llevar cambio el verbo porque ya llevo el auxiliar de todas maneras. Okay, so do you work? No está ahí, no company ahí, pero lo pudimos haber agregado, no hay problema. Thank you, Clary. All right, very good. All right, so we say, do you work in a company? Uh-huh, let me see here. Jackie, what is the answer?
No sé si está bien, pero yo puse yes, I do. Okay, yeah, perfect. Yes, I do. Yeah, very nice. Okay, thank you. Let me see, thank you. Let me see here. Margot, what about number two? Ajá, Margot. Number one. Number two, perdón. Number two. Do they check product? Excellent, very good. Do they check? Si no le puso el artículo ahí, no importa. Si quiere, se lo agrega. All right. Do they check the product? Okay. Very good. Thank you, Margot. Excellent. Gabriel, what is the answer? ¿Me escucha bien? Yes, Gabriel. Yes, perfect. Okay. Sería no. Do you don't. No. They don't. All right. Very good. Thank you. All right. Nice. Thank you. Walter, number three. Can we do number three, please, Walter? Do we listen to customers? Do we listen to customers? All right, póngale ahí la preposición to. No estaba, no importa. Do we listen to customers? All right, very good. Vanessa, what is the possible answer? Yes, we do. Okay. Yes, ya está ahí el yes, pero igual lo ponemos. Yes, we do. Very good. All right, nice. Thank you. Edilson, can you please do number four? Do I buy a wood piece of new material? Excellent, very good. Do I buy new material? Thank you. All right, nice. Okay, let's see, Oscar, what would be the answer? No, I don't. I apostrophe. Excellent, okay. No, I don't. All right, I don't. Okay, very good. No, I don't. Excellent. Very good. Maria Emelina, number five. Do Milena and Pablo design logo? Perfect. Do Milena and Pablo designed al logo, le vamos a poner porque estaba ahí solo singular, all right? Do Milena and Pablo design a logo, all right? What is the answer, Daily? Quizás, estoy porque no recibí la clase ayer, entonces. Ok. ¿Se anima a poner algo ahí, Daily? No se preocupe. Intente ahí. Permítame. No, quizás no. Okay, that's okay. No se preocupe. Amilcar, ayúdenos ahí, porfa. Yes. Okay. Yes, they do. Excellent. Very good. Okay. Yes, they do. Si usted puso en la pregunta, do they designed a logo, está perfecto. Acuérdese que el nombre puede ser reemplazado por el pronombre. Nombre por pronombre o pronombre por nombre. No importa, no hay ningún problema. Yo puedo decir, do Milena and Pablo design a logo? Or I can say, do they design a logo? All right? Okay, guys, very good. Voy a borrar aquí para poder mover. Okie dokie. All right. So. We're going to do, vamos a hacer esta tarea acá.
Number six, all right? It says, create a questionnaire and ask the questions to a different classmate. Write his or her answers. Share with everybody. Okay. Quiero que hagamos lo siguiente. Quiero que usted haga cuatro. Vamos a hacer cuatro. Voy a dejar de compartir aquí. Quiero que usted piense en cuatro preguntas que usted le va a hacer a su compañero o compañera relacionada al trabajo. Ahorita todavía no hemos visto actividades que podemos hacer en el tiempo libre o que hacemos diariamente, sino, por ejemplo, nada más relacionada al trabajo. Podría ser, do you type emails? Do you attend or assist clients? Do you give credit cards? Todas las cuatro preguntas relacionadas al trabajo. Nada de, do you live in San Vicente? No, no, ahorita no estamos hablando de eso. Estamos hablando relacionada al trabajo. No voy a preguntar, do you like pupusas? Eso lo vamos a hacer después, all right? Right now, only about work. Todas van a empezar, como va a ser directamente con su compañero o compañera, todas sus preguntas son do you, las cuatro, ¿ok? Ahora, cuando entremos a los grupos, all right, I will ask Hugo, ¿ok? Yo le voy a preguntar, por ejemplo, Hugo, do you make lesson plans? ¿Ok? Hugo me va a decir, no, I don't. ¿Ok? Ahora, ¿cómo lo va a escribir usted? ¿Va a escribir, no, I don't? ¿Cómo lo va a escribir? ¿Tenerlo en el cuaderno? No, he don't. ¿No, he? ¿Don't o doesn't? Ah, doesn't. Doesn't, very good. No, he doesn't, ¿verdad? En el caso que fuese que sí, usted va a poner, yes, he does. Yes, he does. Okay, yes, he does. All right, acuérdense yes, que el auxiliar es el mismo en la respuesta. Okay, think about four questions. Esa va a ser la primera actividad. Ya les voy a dar tiempo para que piensen las preguntas y luego vamos a hacer dos actividades ahorita que nos vayamos a los grupos. Esa es la primera. Entonces, yo le hago las cuatro preguntas a Hugo, me las contesta y luego Hugo me hace las cuatro preguntas a mí, se las contesto. Terminamos actividad uno. Voy a regresar al libro y luego vamos a continuar con las que no terminamos ayer, que serían estas de la página 26. Recuerde que aquí ya tiene la respuesta. Lo que yo necesito es la pregunta. ¿Ok? All right. Yes. Yes. Ok, les voy a dar dos minutitos ahorita para que pensemos en las cuatro preguntas que usted le va a hacer a su compañero o compañera. Usted no sabe con quién va a tocar, no importa, todas son relacionadas a trabajo. Ok, four questions. Right now, tenemos dos minutos y los mando a los grupos. Ok.
All right, guys. Finish the four questions, yes? Perfect, thank you. Okay, so let's go. Remember, you have two activities. Activity number one are the questions and the answers. And activity number two is page 26 from your book. Okay? Let's go then, guys. Page 28, 26, I think it is, buddies. Okay, thank you. Yeah, you're welcome. Hi, Gabriel. You have to go with your classmate.
do you work? Do you work is have it? Is have it. Se escribe H-E-A-V-Y. Heavy. 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 Oh, very okay. Good, Margot. Very good. Yeah. Do you work heavy? Yes, I do. Dígale. Trabaja así como pesado, mucho. Very good. Of course, dígale. Yes, I do, Margot. Very good. I do. Falta una, ¿verdad? Sí, pero esa todavía no la terminé. What happened, Margot? What happened? No regalo. A ver. Positivo o negativo. Uh-huh. Ya se ocupa el does, el doesn't. Y... Okay. Uh-huh. Eso sí, sería... I don't, y usted diría... he doesn't. Uh-huh. Si es negativo, ¿verdad? Ajá, porque vaya, en este caso cuando usted responde, vaya, por ejemplo, lo que le pregunté primero, do you check product? Yo vengo y digo, yes, I check. No, yes. ¿Qué sería? Yes, I check product. No, ajá, ¿qué sería? Yes, I does check product. Porque está diciendo, o sea, yo estoy haciendo esto, vea. Pero en este caso, como es tercera persona, yo vengo y le digo a usted, a la otra persona, vea. No, Walter, en lugar de he, puedo poner su nombre, ¿verdad? Porque igual me estoy refiriendo a él. Entonces vengo yo y le digo, no, él no chequea producto. Vaya, pero en este caso, en lugar de hipo, poner su nombre. No, Walter no chequea este producto. Entonces sería, en inglés, no, he doesn't check product. Or, no, Walter doesn't check product. Uh-huh. Mm-hmm. All right. Esa ya sería, perdón, Eli y Walter, esa ya serían ¿qué? Como respuestas. ¿Qué pasó, Eli? ¿La asusté? No, tranquila, muy bien. En ese caso de las respuestas que usted le acaba de dar a Walter, uh-huh. están correctas, solo que ya son más larguitas, ¿verdad? Cuando uh-huh. No, ya sea yes o no, ¿verdad? No, Walter uh-huh. doesn't check the product, está súper bien, solo uh-huh. que ya son respuestas largas. Si las quiere sí, cortas, no, nada más, perdón. Si las quiere cortas, solo sería no, he doesn't, o yes, he does, o no, Walter doesn't. ¿Verdad? Pero súper bien, Eli. Very good. Sí, es que nada más ya estábamos como comentando, ¿vea? Ya sí, terminamos. Claro. Pero estábamos okay. comentando ya explicándole ahí al compañero. Claro, más no. Súper, very good. Lo que nice. Usted estaba comentando. ¿Y terminaron la página 26 también ya? No. Estaba en discusión. No, pero está bien, bien. Eso es lo que se espera en los grupos, ¿verdad? También que compartan ahí para ayudarse entre sí. Very good. Uh-huh. Vaya, okay. Teacher, en este caso vamos a crear, dice, la pregunta basada en la respuesta. Así es, Eli, sí. Okay. Ok, la respuesta ya está, nosotros tenemos que hacer la pregunta. Exacto, al revés, okay. ¿Verdad? Por lo general. La misma. Okay. Ajá. O sea que la misma respuesta que está acá la tenemos que generar en pregunta. De alguna forma, ajá. O sea, con la información que, por ejemplo, si yo le dijera, my name is Jessica, ¿cuál es la pregunta? What is your name? ¿Verdad? Uh-huh. Entonces, si yo le dijera, por ejemplo, I like pupusas, usted me preguntara, do you like pupusas? O what do you like, uh-huh. ¿Verdad? Uh-huh. Uh-huh. Okay. All right, very good. Okay. Voy a ir a otro grupo a ver cómo van. Cualquier cosa me llama. Ok. Okay. Sí. Si quieres, revisemos la sala. ¿Dónde vive aquí? Pues vivo aquí en Soyapango, en San Salvador.
Okay, bien. ¿Este? La teacher Jessica está con nosotros. Hi, teacher. Hi, María. Hi, Jackie. ¿Cómo van? ¿Terminaron las preguntas? You finished? Sí. Yeah, we finish. Excellent. And page 26 of your book finish? Yes. Finish, teacher. ¿El libro también? Yes. Yes. Wow. Super girl. Pero la excelente. ¿No les costó? Eso es lo que hago. No. Poquito. Más o menos. Un ciervo. Okay, me estás mintiendo. Solo déme un ratitito más porque la reunión no ha terminado. Pero ya, ya casi van. Unos 2-3 minutos nos regresamos, ¿ok? Okay. Okay. Ahorita María Melina y Jackie practiquen la muy bueno. Es muy difícil para mí, Matara. Okay. Okay. Al estar en este lugar, quisieras que confieren todo lo que está disponible para ti. Y ese siervo perdió su vida para que podamos sobrevivir. Reconocemos. Primer piso, solo. Hi, Clary. Hi, Daily. Hola. Hola. Aquí. Sería doesn't. Uh-huh. No, sería does. Uh-huh. She clean. Uh-huh. The first. Uh-huh. Floor only. No, she doesn't. Okay. Yes, he does. Yes, he. La última, ¿verdad? Sí. Okay. Him. Does he? Him. Does Eric? Eric, uh-huh. Eric. Keep. Keep. Track. On the cell. Mm-hmm. Yes, he does. Mm-hmm. Falta, sí. Nos falta otro. No, yo creo que solo esas eran, ¿o no? Ya veamos esto. Does he fight stack? Keeps track on the same manual. No, she can't in the first fights. T-shirt. Fixes fights. Hola. Fixes se dice fights. No, no, fixes. Así se pronuncia. Así se pronuncia, Clary. Fixes. Sí. Okay. Eric. On the cell. Ya van terminando, ¿sí? Yes, finish. Excellent. All right, let's go back then, okay? Okay. Thank you. Thank you, teacher. All right, guys, I think everybody's coming back now, okay? Let me see. Amilcar, are you finished asking the questions? Amilcar, hello, hello. No, teacher, only two questions and an answer. Okay, all right, that's okay. That's okay, that's fine. All right, very nice. Let's see, what about Gabriel? Did you finish with Paris? Yes?
No, sobre... si quieren falta dos preguntas también, pero sí, no, okay, that's okay. De la página 26. Así es. Okay, that's fine. That's okay. Don't worry about it. Okay, let's see. Hugo, who did you work with, Hugo? Yes, Kirish. Okay, who did you work with? ¿Con quién trabajó, Huguito? Con Oscar. Oscar. All right, very good. Okay, thank you, Oscar. All right, Hugo, me va a regalar. Hicieron cuatro, ¿verdad? A ver, dos preguntas y cómo le y qué le contestó él y Oscar igual dos preguntas y cómo le contestó Hugo. All right, Hugo, can you tell me the two questions and the answers? Number one, do you buy sweet bread? Uh-huh. And what is the answer? Uh-huh. Yes, I do. Okay. Okay, so yes, he does, right? Very good. Yes, he does. Excellent, Hugo. Very good. And what is question number two? Sí. Número dos. Yes. Do you clean cars? Ah, okay. Él me respondió, yes, I do. Ajá. Mi respuesta, yes, he does. Excellent, Hugo, very good. Thank you. Thank you so much. Let's see, Oscar, what about the questions and the answers? Do you check expenses? Oh, very nice. Ajá. Yes, I do. Uh-huh. And I write, yes, uh-huh. Yes, he does. Yes, he does. Very good, Oscar. Then the second question. Do you visit customers? Ah. No, I don't. Uh-huh. No, he does. Excellent, Oscar. No, he doesn't. Very good. Well done. Thank you. Very good. Let me see here. Maria. Two questions and the answers from Jackie, please. Okay. The question. Do you make cell phones accounts? Okay. And she say no, she doesn't. Okay, no, she doesn't. All right, very good. Thank you. And what is the second question, Maria Melina? Do you assist in meetings? Do you attend meetings? Uh-huh. Okay. Yes, she does. Yes, she does. All right, very good. Thank you. All right, let's see. What about Walter? Can you tell me the two questions that you ask your classmate, Walter? The question, do you work in San Salvador? Uh-huh. Me respondieron, no, I don't. Uh-huh. I cry? Yes. No, it does. She doesn't. She doesn't. Very good, Walter. Yes. Okay. Question number two. Do you working in? Do you working on a computer? Computer. Yes. Yes, I do computer. Okay. I write. Uh-huh. Yes. She do computer. She do or she does, Walter? She does, pardon. Excellent. She does work in the computer. Okay, very good. Thank you. Okay. One more. Let me see here. What about parties? What did you ask, Gabriel? Well, do you check emails? Mm-hmm. Yes, he does. Okay, yes, uh-huh. That's it. Only one question. No. Do you talk with your boss? Uh-huh. Yes, he does. All right. Very good. Okay. Nice. All right, guys. Thank you.
Okay, let's check the exercise from the book, okay? Let me see here. Where am I? No, I'm lost. Oh, no. Wait. Is this one here? Okay. So, number five from page 26. This is page 26, exercise one. All right. The answer. Yes, he does. He fixes the AC on Friday. What is the question? He fixes AC on Friday. Walter? Does he fixes AC on Friday? Does he fixes or does he fix? Does he fix AC on Friday? Okay, very good. Okay, does he fix AC on Fridays? Yes, he does. All right. Podría solo dejarla como does he fix AC. All right. Para que la respuesta sea yes, he does. Y luego la persona continúa diciendo he fixes the AC on Fridays. Okay. Okay. But that's okay. Estamos bien. All right. So does he fix AC? AC is aire acondicionado, the air conditioning. All right. Very good. Excellent, Walter. Nice. Number two. The answer is yes, she does. She sends many emails to customers. What is the question? Does she send many emails to customers? Does she send many emails to customers? All right. Okay, very good. Does she send? Very good. Excellent. Very nice. What about number three? Does she clean all the floor? Okay, does she clean all the floors? Very good. No, she doesn't. She cleans the first floor only. Very good. Excellent, guys. Very good. Does she clean all the floors? No, she doesn't. She cleans the first floor only. No todo el edificio, solo un piso. All right, very good. Yes, thank you. Number four. Yes, he does. Eric keeps track on the sales. Question? ¿Nadie hizo esa? ¿Todavía no? ¿Le faltó esa? Ya casi llego a los 50. ¿Track on the sale? Sí, después voy a llegar a los 50. No le escuché. Hay un... Mami, lo voy a decir. Mami, hay un micrófono abierto por ahí. Ok, that's Eric. Does Eric keep track on the sale? Yes, he does. Very good. Eric keeps track on the sales. Excellent. Very good. Does Eric keep track on the sales? Yes, he does. Eric keeps track on the sales. All right. Excellent, guys. Very good. Okay. So I'm going to stop sharing this right now, guys. All right. I'm going to stop sharing this. Okay. Now, I'm going to take attendance ya de la segunda hora, ¿ok? Y luego seguimos con lo que tenemos que, con lo que tenemos que continuar. A ver, Amílcar Cañengues Aceituno. Present. Thank you, César Gustavo Flores Molina. Daily. No, excelente. Acento de tratamiento. Excelente. All right. Edison Alexander Sánchez Arguello. Thank you. Okay. Edith Elizabeth Ramos García. Present, teacher. All right. Eva Guadalupe González Ventura. Gabriel Enrique de León Rodríguez. Present. Thank you. Giovanni Adonai Orellana Enríquez. Hugo Alexander Castro. Present, teacher. Thank you. Jacqueline Alejandra Hernández Recinos. Present, teacher. Thank you. Margot Hernández Salinas. Present. María Emelina Iraeta de Salinas. Present, teacher. Thank you. Melvin Alexander Quijada Rivera.
Oscar Armando Esquivel Quiñones. Present. Paris Abraham Rivera López. Present. Thank you. Rosaura Carolina Pascual López. Sara Lucía Martínez Alvarenga. Vanessa Odette Guardado Enríquez. Present, teacher. Thank you. Walter Antonio Santos Meléndez. Present. And Zoila Claribel Rosales Bernal. All right, very good. Okay, guys, so we're going to... All right, very good. Thank you, Clary. That's okay. All right, very good. So we're going to continue here, guys, and this is what we're going to study, okay? Just give me 1 second. I just need to check something here. Okay. Hold on, guys. I just need to work on something here. Okay, so right now, I'm going to show you this. Okay, we're not going to use the book right now. I'm going to show you this. Yep. Okay, remember, when we talk about simple present, uno de los usos del simple present is when we talk about daily routines or habits. Cuando hablamos de daily routines, hoy sí, son de las cosas que hacemos de forma habitual o de rutina. Okay, ya no necesariamente el trabajo, sino que lo que hacemos a diario, all right? So here, we have these pictures, we have these images, all right? Number one, ¿quién me la lee, please? Get up. Get up, very good. Number two? Wash face. Wash face, very good. Maria Melina, number three? Brush teeth. Excellent. Walter, number four? Your shaved. Get shaved. Very good. Vane, next one, number five. Prepared breakfast. La de aquí arriba, Vane, la de la última. Donde se está bañando. Get shaved. Okay. The other, yeah, very good, thank you. Have a shower, very good. Margot, la de abajo, la primera de abajo. Get dressed. Excellent, get dressed, very good. Paris, the following one. Prepare breakfast. Thank you, yes. All right, daily, what about this one? Have a breakfast. Yes, have breakfast. Gabriel, next one. Label home. Leave home. Very good. All right. Ellie, what about the last one? Walk to school. Excellent. Very good. Okay. So here, obviamente, solo son ejemplos. Yes, Amilcar. ¿Por qué no se dice take breakfast or... Sí, take breakfast or take a shower? Y se dice have shower and have breakfast. Yeah, because that's how you say it in English. You say, in Spanish, decimos tomamos un baño, but in English you say, I have a shower, me baño. All right? Yeah. Y en el otro sería desayuno, así como que nosotros decimos, yo desayuno a las 7 de la mañana. I have breakfast at 7 in the morning, all right? Entonces, in English you don't say, I take a shower. You say, I have a shower. All right? Very good. Thank you. Okay, so... Obviamente nos vamos guiando por las dibujitos, right? So we have get up, all right? Wash face, brush teeth, get shaved, have a shower, get dressed, prepare breakfast, have breakfast, leave home. Cuando usted se va de su casa, you leave home and walk to school. These are daily routines, all right? ¿Por qué se llaman daily routines? Because we do them every day. All right, todos los días nos levantamos, gracias a Dios, nos lavamos las manos. Right? Okay, then we have these ones, okay? Number one, it says go on the bus, get on the bus, have a lesson, read books,
draw pictures. Aquí solo es como para tener más vocabulario, ¿verdad? Pero no, que, no es que todos leamos libros o hagamos dibujos, pero para saber nada más. Play games, do exercises, have lunch, surf the net, do homework, listen to music, ride a bike or a bicycle, drive a car, drink juice, watch TV, and sleep. All right, so aquí hay como varias activities that we do or that we may do for daily routines, okay? Do you understand all the vocabulary? Do you guys understand the vocabulary? Yes? I don't understand. Yeah. Surf the net. Ah, es como navegar en la inter. Surf the net. All right. That was a computer. Yeah, yeah, that's it's a funny computer, amiga. De las antiguas. All right, surf the net. Very good. Okay, nice. El resto sí entendemos lo que quieren decir cada activity, ¿ya? Yeah. Yes. Yes. Excellent. All right. So, voy a dejar de compartir aquí un segundo. Entonces, now, what I want you to do always using simple present. Seguimos con el simple present, okay? Now, what I want you to do is on your notebook here, all right? Here, I want you to write my daily routine, okay? Just write it, my daily routine. All right, so I want you to think about 5 activities that you do every day. Aquí estamos hablando, obviamente, lo más probable es que repitamos muchas porque todos nos levantamos, nos bañamos, nos lavamos los dientes, vamos al trabajo, comemos, all right? Pero si de repente usted va al gimnasio todos los días, all right, usted puede decir, I do exercise or I go to the gym. Si usted va a nadar, usted dice, I go swimming, all right? O si va a la iglesia, I go to church every day. Podemos variar en esas actividades dependiendo de cada uno, all right? So, I want you to think about 5 daily activities that you do every day, all right? Entonces va a ser sujeto, verbo, predicado, I, tal cosa, I, whatever, daily routines. Do that right now, please. Take shower. All right, let me see. Maria Melina, tell me 2 daily routine activities that you do every day, Maria Melina. Okay, the number one, I get up at 5 a.m. All right, very good. And number 2? And the number 2, I have a shower.
Says you take a shower. Yeah. Uh-huh. You have a shower. Very good. Okay. Nice. You can also say that. Very good. Okay. Thank you. What about parties? Can you tell me two activities, parties that you do? I wake up early and then I clean book stuff. Okay. All right. I have a shower. All right, very nice. Thank you. Very good. Let me see. Oscar, what about you? Oscar, your microphone is off. Make the coffee. Boil the bread, in the morning. Okay. All right, very good. Thank you. Let me see. Jackie, tell me two activities that you do every day. I have a shower. I have a breakfast with my friend. Ah, with your friend. All right, very nice. Thank you. Let's see. Margot, what about you? Tell me two activities, please. I have a shower. I have a breakfast. Yes. I brush teeth. Okay, yes. Yep, very good. Yep, very good. Thank you. Yeah, very nice. Okay, thank you. Let's see. Edilson, tell me two activities that you do every day. You can listen to me? Yes, yes. Okay. I brush my breath and I read a newspaper. Oh, very good. Okay, nice. Thank you. Very good. And the last one, Amilcar, tell me two activities that you do every day. Okay. I get up at 7 a.m. o'clock. Okay. And I have my breakfast at 7:30 a.m. At 7:30, all right, or 7:30. Very good, excellent, thank you. Okay, so daily routines, remember that they are activities that you do every single day, all right? And it depends on your activities that you're gonna talk about them, okay? Very good, let's see, let's continue here then. I'm going to show you this. All right. So remember this. We know this already. We already saw this. We're not going to see it anymore because we did. Now, recuérdeme si hemos hecho estas. No. 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 Excellent. Yes. Okay. Very good. Que sí, no eran esas aquí. Quiero ver. Sí. Yes. Sí, ya le hicimos. Ya, le hicimos. Ya me acordé. Me acordé por la primera. All right, pues no, ya hicimos esta. Okay, there we go. Estas que están aquí. All right, let's see. María, solo porque dice María el número uno. All right, María. Tell me the sentence using María and go. Affirmative sentence, María, please. María. She goes where? I don't understand the question, teacher. Oh, sorry. That's okay, Maria. You just need to make a sentence using Maria and the verb go. Affirmative sentence. Usando el sujeto y el verbo que está ahí, tiene que hacer una oración afirmativa. Ok. No, sorry. No, that's okay. That's okay. A ver. Okay. I don't know who wants to do this one for me. Amilcar, can you give me a sentence using María? Ese es el sujeto que quiero que... usen su oración y este el verbo y tiene que hacer la oración en afirmativo. Okay. María goes to the church every day. Excellent. María goes to church every day. All right. Thank you. Number two. All right. Let me see here. Hugo, my students have negative. I want you to use my students. The verb have, and then a negative sentence. My student
have no motorbike. A motorcycle, yes. My students have no motorcycle. Okay. ¿Cómo hacemos el negativo en ese caso, Hugo? No me recuerdo. ¿Qué auxiliar usamos para negativos? Does. Ah, el doesn't. El do y el does. El do más el not, el don't, y el does más el not, el doesn't. Very good. Ah, entonces, si queremos hacer una oración negativa, all right, entonces usando el verbo have, pero con el auxiliar. Ah, ok. Ajá. Sería haven't. No. No. Usted dice have, es presente perfecto. Don't have. Don't. Doc, no. Okay, my students don't have. All right, my students don't have a motorcycle. All right, very good. Nice, thank you. Gabriel, give me the sentence for number three. Va a usar I y va a usar do en oración afirmativa, Gabriel. Afirmativa, cero. Me bloqueé. I do my homework. A ver, no se preocupe, Gabriel. Jackie, ayudemos acá con esta, la número 3, Jackie. I do my homework. Yes, I do my homework. All right, very good. I do my homework. Very good. Let me see. Clary, what about number 4, Clary? His brother. Clary. Aquí está el tish. Okay. Veamos. His brother. Uh-huh. His brother. Hard tire. Okay, pero ¿se acuerda que ayer nada menos veíamos que have es un verbo irregular y para tercera persona afirmativo cambia a qué? Has. Entonces, his brother has tire. Ok. Tire. ¿Tire de cansado o tire de llanta? Cansado. Ah, ok. Entonces, acuérdense que tire, estar cansado es una condición. No podríamos usar tired. Podríamos decir his brother has algo que él posea. Por ejemplo, una casa, un carro, un hijo, un perrito, un gato. Ah, ok. Pero, have a cat. Ok. His brother has a cat. Very nice. Has a cat. Okay. Very good. Yes, very good. Thank you. Thank you. Vanessa, number 5. His babies. Do. Va a usar el verbo do in negative. His babies. Mm-hmm. His babies. So, Don't cry. Ok, pero necesito el verbo do. Don't es el auxiliar, Vane. Pero necesito después del auxiliar el verbo. His babies. Doesn't cry. No. Intentémoslo otra vez, no se preocupe. A ver. Ajá. His babies, al principio lo había dicho bien, Vane. His babies don't. Pero luego necesito el verbo. ¿Cuál sería el verbo, Vane? El verbo que le estoy dando ahí. Don't. Ajá.
do. Excellent. Yes, Vane. Very good. His babies don't do. ¿Qué no hacen los bebés de él? His babies don't do what? Okay. ¿Qué no hacen ellos? His babies don't do cry. No, ya estamos usando do como verbo. Ya no podemos tener otro verbo que le siga. Entonces decimos, sus bebés no hacen, ¿el qué no hacen? A ver, no se preocupe, Vane, no se preocupe. Amílcar, terminemos la oración. Ya Vanessa casi que la terminó. His babies don't do, ¿qué? Don't do run. Speak. Solo se me ocurren otros verbos. A ver, esta es un poquito como complicada. Acuérdense que yo ya les comenté que el do y el does tienen dos funciones, como auxiliar y como verbo. Sí, solo verbo. Claro, entonces. Don't do en the last word is otro verbo. No, sleep. Necesita hacer algo más. ¿Qué no hace? No hace la tarea, no hace la cama, no hace el ejercicio, no hace. Ya no necesito. Si yo le digo his babies don't do run, no tiene sentido, porque entonces estoy diciendo sus bebés no hacen correr. Mm-hmm. Ya el verbo es hacer. Teacher, podría ser una opción. His baby is down in your house? No, acuérdese que el verbo vi ahí para nada, ¿verdad? Tendríamos que decir, lo vamos a escribir don't aquí. Hola. His baby don't do. No escuché la última. His baby don't do dinner. Okay, all right. So his babies, thank you. His babies don't do dinner, Edilson? I can't hear you, Edilson. Yes, miss. Yes, miss. Okay. Dinner, yeah. Okay, yeah, thank you. All right. His babies don't do dinner. Acuérdese que cuando las mamás y papás están grandes, siguen viendo a sus hijos bebés, ¿verdad? Entonces podríamos decir, his babies, como sus hijos, si quiere traducirlo así. His babies don't do dinner. Este es el auxiliar, este es el verbo, all right? Entonces necesito un nombre. ¿Qué no hace? Las tareas, el ejercicio, la cena, el desayuno, la cama, ¿qué no hace? All right, si yo aquí le pongo run, no tiene sentido. Hitting. Comer. No. Ahora. No hace comer. 18. Ajá. Si yo le pongo aquí, lo voy a poner aquí nada más para aclararles. Ups. Si yo pongo his babies don't eat, ese es diferente. El verbo aquí sería eat. Pero era do. Ajá. Entonces, igual que el verbo eat, es el verbo do. Nos estamos, creo, un poco confundiendo porque estamos poniendo dos veces, solo que uno es auxiliar y el otro es verbo. Si yo aquí pongo, ya no lo voy a poder escribir ahí. His babies don't eat pupusas, por ejemplo. Pupusas es un nombre, es un sustantivo. Yo no puedo poner his babies don't eat walk, otro verbo, ¿verdad? Entonces, al igual que aquí yo no puedo poner después de eat otro verbo, ¿verdad? Porque nosotros no comemos pupusas, tamales, pollo, pizza, tacos, sushi, lo que usted quiera. ¿Ok? No puedo decir, sus bebés no comen, caminan. No tendría sentido, ¿cierto? Entonces, igual que aquí, sus bebés o sus hijos no hacen la cena. Entonces, esto no es verbo. Esto es un sustantivo, es un nombre. Es un complemento. Sí, es un complemento y el complemento en este caso es un nombre, ¿verdad? No necesitamos otro verbo ahí. Teacher. Yes. I have a question. Yes, ask me. With his babies, ¿a qué pronombre usted lo asocia?
His babies. ¿Para ellos? Uh-huh. A ellos. Sí, okay. Por eso, exacto, Emelina. Por eso estamos usando don't. Si se fija, yo podría poner his baby y fuera solo uno. Entonces ahí fuera o él o ella, okay. Right, un bebé o una sí. bebé. Pero en este caso digo sí. baby, puede ser dos, tres, cuatro, cinco niños o niñas. Entonces, por lo tanto, es plural. Por eso pongo don't. Don't. Gracias. Very good, María. A ver, la última aquí. Xenia, Verónica, and I. Hay tres personas ahí. Xenia, Verónica, and I. Y quien me la haga tiene que hacer have, usar el have como verbo, affirmative sentence. Xenia, Verónica, and have a many time. Have? A many, no. Xenia, Verónica, and I have many, mucho tiempo. Ah, much time. Much time. Much, porque el tiempo es no contable. Very good. Much time. Okay. Sí, podría ser. O podríamos decir, Xenia, Verónica, and I have, I don't know, money, have cars, have computer. A date. Have a date, have a boyfriend, all right? So we can say many things, okay? Very good. All right, guys, voy a seguir con acá, pasándola, a ver qué más tenemos. Okay, seguimos aquí. Esto es nada más para recordarles cómo es, porque vamos a hacer una práctica así como estuvimos ahorita haciéndola acá, all right? So we have like, we practice a little bit, okay? So we say questions, all right, do and does. Esto ya lo vimos. Uy, solo voy a borrar esto, permítame. Wait, guys, I need to erase this. Okay, so here we have do and does. ¿Por qué? Porque son preguntas. Do I, do you, do we, do they like cheese? Eso ya lo vimos. Does he, she, it like cheese. Después del does, ya el verbo no sufre ningún cambio porque el does lo absorbe. Esto es para recordarle nada más. Yes, I do. Yes, we do. Yes, they do. Yes, you do. Yes, he does. Yes, she does. Yes, it does. Okay? Si fuese negative answer, you say no, I don't. Or no, you don't, or no, they don't. Or you say, no, he doesn't, no, she doesn't, or no, it doesn't. So, very good. Okay. Now, aquí está igual, ya como en ejemplos, all right? So we have here, do you swim? Yes, I do. No, I don't. Does he swim? Yes, he does. No, he doesn't. Do we sleep? Yes, we do. No, we don't. Does she sleep? Yes, she does. No, she doesn't. Do they eat? Yes, they do. No, they don't. Does it eat? Yes, it does. No, it doesn't. Aquí, si se fija, se lo hemos puesto en morado para que haga la relación. Aquí va el do en la pregunta y va el do en la respuesta. En afirmativo, do in the question and don't in the question, and then so on. Then you have does and in the question and you have does in the answer, or doesn't. Si se fijan, no intercambiamos. Yo no digo does she swim, digo yes, yes he do. Never, okay? Okay, entonces dice, make questions. Vamos a hacer estas preguntas acá. Voy a quitar esto de aquí. Oops. A ver. Oscar. ¿Ok? Mira el verbo que quiero que ocupe es study. ¿Ok? Haga la pregunta usando cualquier pronombre que usted quiera, pero necesito que me ocupe el verbo study. In question, yes. Y de paso la va a tener que contestar, amigo mío.
Do you study in the university? Yes, do you study in university? Y usted mismo se la va a contestar. Ajá, do you study in university? No, I don't. Okay, very good. No, I don't. Very good, thank you. All right. No le haga caso a la respuesta que está ahí. A ver, María Emelina. Like. Y sabe que a ella le voy a poner Sofía. Ajá. Ask the question to Sofía, María. Sofía, do you like watch movie? Do you like to watch a movie? All right. ¿Y Sofía qué le contestara? Yes, she does. Okay, yes, she does. Very good. All right, nice. Okay. A ver, Walter, drink. Mire la pregunta. Mire la, el verbo que quiero que ocupe es drink. Pero mire el dibujito. Entonces la respuesta no creo que sea que sí. Ajá, Walter, what is the question? Do you drink soda in the house? Ajá, and what is the answer? Yes, I do. Mire, y está tomando soda él aquí en el dibujito. No. Cookies. Ajá. Entonces, ¿does he drink soda? ¿Y usted diría? I don't. No, I don't. Very good. No, I don't. All right. Yeah. No, I don't. Yeah. Okay. All right. Watch. Let me see. Watch. Vanessa, the verb watch. Tercera persona singular, Vanessa. En pregunta, obviamente. Okay. Do you watch the stars? Okay, do you watch the stars? Si fuera primera o segunda persona, plural. Pero y en tercera persona, ¿cómo me quedaría esa misma pregunta, Vane? Do you... Vane, ¿con he o con she, Vane? He. Ajá. Does he? Yes. Does he watch the stars? Excellent. Y miren el dibujito, ¿qué diría? ¿Que sí o que no? Yes. He watch. Yes, he does. Yes. Excellent. Yes, Vanessa. Very good. Yes, he does. Very good. Yeah, thank you. Okay. Let's go on here. Okay. Gabriel. All right. Vamos a hablar del animalito, Gabriel. O sea, ¿qué es it? Okay. Tercera persona singular en pregunta, Gabriel. Does it fly? Ajá. No sé si hay que especificar el animalito. No, porque ya dijo it. No tiene que. Ajá. Does it fly? Yes, it does. Excellent, Gabriel. Yes, it does. Excellent. Very good. Thank you. All right. The other one, Clary, swim. Okay. Aquí hay dos personas, Clary. Do they swim? Excellent. Do they swim? Very good, Clary. ¿Cómo sería la respuesta? Mira, yo lo veo bien emocionado. Yes, they do. Excellent. Very good. Yes, they do. All right. Very good. Okay, guys. Let's see. Ay, no. Mire, ¿qué le pasó? All right. Hugo, the question. Rechazo. Pobrecito.
Ajá. Y, uy, perdón. Question. Yes. Do you love the girl? Do you love the girl? Ajá. Yes, I do. Okay, él sí, pero ella no. All right. Yes. Very good. Okay, nice. Okay, guys, very good. So it's very good that we practice all the time. So we understand this better. Solo déjeme. A ver. Okay, entonces vamos a hacer este ejercicio ahorita. Ahorita sí se van a ir a sus grupos. Okay. I want you to take a picture of this, please. All right. Take a picture of this. Ahí usted va a ir viendo si le piden que la haga negativa, pregunta o afirmativa. Son tres fotos, me parece. Porfa. Take picture number one. All right. Finished? ¿Ya le tomaron foto? Yeah, okay. Picture number two. Finished? Finished. Thank you. No, yo no la copié. No, no le tomé foto. Can you back to the first teacher, please? Okay, ya voy. Voy, voy, voy. Esta era la segunda. De las 6 a la 10. Voy a poner la primera porque Paris no le logró tomar foto. Esa es la primera. Get it. Thank you. This is number 2. Everybody finished with number 2? Yes. Excellent. And this is number 3. Uy, no, espéreme, espéreme, ahorita. Puede regresar a la 2, please. Ya voy. No, si gusta, tome la foto a esta y regreso a la 2. Okay. Ready. Thank you. Okay, voy a regresar a la 2 ahorita. Permítame. Ahí está. Permítame, permítame. Me está costando un poco. Una okay. Página en blanco. No, todavía no, permítame. Deme un segundo. Ok, mientras toman la foto, la compañera, acuérdese que la foto 1 y 2 tiene que guiarse por lo que está en paréntesis. Si es pregunta, la hace pregunta. Si dice not, haga la negativa. Usted sabe que va a necesitar un auxiliar, no solo la palabra not. Y en la última, la foto número 3, hay errores. Encuéntrelos y corríjalos. ¿Ok? Ok. Igual avanzamos hasta donde podemos por la hora. All right. Pero tenemos tiempito todavía. Voy a dejar de compartir. Voy a poner la 3. Ok. Ahí está. Gracias. Right. Thank you. Very good. Ok, guys. Let's go back to, oops, to your groups now. Se durmió Jimena. Me dijiste que no. Amílcar, a María Emelina, ya están los grupos. Thank you. You're welcome. Thank you, María.
inglés, alemán en la escuela. Ajá, sería we learn French. Esto solo como de completar, ¿va? Ajá. Ajá. Sí, aquí no se le agrega la S. No, porque es de nosotros. La S solo se le agrega cuando es she, he, it. Es cierto. Sí, we learn. Aquí las cinco sí. Mary speaks. Speaks English well. Mary speaks. Porque hey. Well. Speaks English well. Vaya. De ahí la otra. Porque esta vez, ay, ya viste que en la 6 sale. Sin completar, dice, I understand the exercise. Ah, es que como es negativa, sería que no entendemos, dice. I understand the exercise. I do not understand. Ah. I do not understand. Esa es la parte que hay que llenar. I do not understand. Understand exercise. Aquí sería does your father. No. Espérate, en la número 3 es my brother. Estoy hablando de una tercera persona, ¿va? Sí. Ah, pues ahí sí tenemos que agregarle la S, study. Studies. Uh-huh. Ah, se le quita la I y se le pone IS, ¿verdad? Ah, se hace. Studies. Se hace studies. Studies. Medicine. Seven. Does your father do studies? Ajá, porque estoy hablando de mi hermano. Tercera persona. Vaya, las 7. Dice walk. Es una pregunta. Entonces, do. O dos. Ah, es que este es de las anteriores que hemos visto, del posesivo. Aquí ya es posesivo. Ahí sí lleva una S. Una S, ¿verdad? Sí, el verbo will. Es el más típico de todo el yuga. Y en realidad, sí. No. Wears glasses. ¿Sí? Ok. Sí.
porque es un she de ella, ¿verdad? Uh-huh. Y ahora nos queda la última que dice que. Hi, teacher. Y en la última nos dijo que teníamos que ver cuál era el error, ¿verdad? Correct this sentence if necessary. Okay. Tom doesn't never read newspapers. Aquí creo que lo que está mal en esta oración es never. Excellent, María Melina. Never. Yeah. Yeah. Because we can't repeat. Very good. Okay. Excellent. Okay. Thank you. Thank you. Nice. Es como tener dos negativos. That's why. Really? Okay. So Tom doesn't read newspaper. We're not like horror scenes. Nosotros no nos gustan las películas, filmaciones de horror. Filmaciones de horror, la verdad. Como las películas de horror. De horror. Ahí tendría ajá. Que quedar. We don't like. We does. We don't like. No, we don't. We don't. Sin el like o siempre con el like. Like. We don't like. We don't like horror films. Horror films. Mañana lo puedo comer. En la tercera. Do you send? Sería do you send? Do they send? ¿Qué significa Dave? Do they send? Dave es un nombre de una persona. Ah. Es una pregunta. Ajá. Do they send emails? Yes, he do. No, el error está en la respuesta porque tiene que ser yes, he does. Uh-huh. La pregunta está bien. La respuesta tendría que ser yes, he does. María Melina y Jackie, ¿segura que la pregunta está bien en esa? El auxiliar está malo también. Y hay otra cosa más, María. Send. Excellent, Jackie. Very good. Sí. Yes, Jackie. Okay. La S está de más. Así uh-huh. Es. Yes, Jackie. Very good. And María, okay. Nice. Okay. Quedaría, does Dave send emails? Yes, he does. Excellent. Yes, he does. Qué rápido pasó las dos horas. Y la sonrisa de Miguel sí. Sí. No se sienten, se sienten cortas. Sí. Sí. Mary drinks sometimes coffee after lunch. Mary toma café después del lunch. Mary drinks. Sometimes coffee after lunch. Drinks será el verbo el que está. No, ¿verdad? Sometimes. Mary drinks sometimes coffee after lunch. Acuérdese. Quizá el error está en sometimes.
No, it's okay. Pero no es una pregunta. No, Mary drinks coffee after lunch. De hecho, fíjense que tiene razón, María Melina. Podríamos dejarla así porque el verbo está bien y todo, pero para hacerla mejor, la posición de sometimes es la que está, que no está tan adecuada. Debería de ser Mary sometimes. Mira, Jacob, Dios mío, Jacob. Ok. Okay. El pelo largo. Mary drinks sometimes coffee. Yes. Okay. Mary, no, Mary sometimes. No, Mary sometimes drinks coffee. Yeah, very good. Okay. Perla y la Gaby. Oh, me vengo. My babe, my pet. My best friend plays the piano. Será el verbo, play. Mm-hmm. Okay, si mi mejor amigo juega. Toca el piano. My best friend plays the piano. No, porque el verbo está bien escrito, termina en ye y por lo tanto se modifica con tercera persona. Teacher, esta está difícil. A ver, sí termina en ye, María Melina, pero antes de la ye hay una vocal. ¿Se acuerda que si hubiese una consonante, entonces sí hacemos ese cambio? Pero hay una vocal de la Y, entonces solo la... Mira, eso se mantiene. Solo con se mantiene. Con ese nada más. Correcto. Place. Por ser tercera persona. Así es. Ajá. Gracias, teacher. Jackie, mañana cree que se puede quedar de 10 a 10 y 10, Jackie. Jackie. Yo me quedo. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí. Sí, está bien, yo me quedo. Vaya, sí, acuérdese que esto no solo es una vez en el mes, ¿verdad? Pero para que usted reciba la extra ayuda. Oye. Ok, está bien. Thank you. Bueno. Y después le toca a usted, María Melina, el lunes. Nice. Vamos en orden de nice. Very good. Ok, vamos a regresar. Dígame, María Melina. En relación al examen. Sí. Se está siempre en la plataforma de trabajo. Sí, siempre. El ritmo de una canción. De la unidad 2. Gracias. All right. Vamos a regresar por cuestiones de tiempo. Ok. Ok. Jackie, gracias. Okay, guys, very good. ¿Cómo les fue? ¿Lograron terminar? Did you finish everything? Yes. Yeah, very good, yes. In the second activity, on the second topic, we have 6 sentences. Oh, very good, excellent. Almost finished, very good. Thank you, Nilsson. Excellent, guys. Igual, lo vamos a revisar todo mañana. Vamos a tomar asistencia. Y Margot, no. No, el mío va 7 minutos, 7 segundos. Margot, ahora le toca a usted los 10 minutos. ¿Se puede quedar, Margot? Dígame que sí. Ni se sienten las 2 horas, los 10 minutos menos.
All right, a ver, Amilcar Cañengues Aceituno. Good night, teacher. Thank you, yes. Descanse. César Gustavo Flores Molina. Daily Lizette Asensio de Sarmiento. Present. Edilson Alexander Sánchez Argüello. Here. Thank you, Edith Elizabeth Ramos García. Present, teacher. Eva Guadalupe González Ventura. Gabriel Enrique de León Rodríguez. Present. Giovanni Adonai Orellana Enríquez. Hugo Alexander Castro. Present, teacher. Jacqueline Alejandra Hernández Recino. Present, teacher. Margot Hernández Salinas. Present. María Emelina Iraeta de Salinas. Present, teacher. Thank you, Melvin Alexander Quijada Rivera. Oscar Armando Esquivel Quiñones. Present, teacher. Thank you. Paris Abraham Rivera López. Present. Rosaura Carolina Pascual López. Sara Lucía Martínez Alvarenga. Vanessa Odette Guardado Enríquez. Walter Antonio, thank you. Walter Antonio Melén. Walter Antonio Santos Meléndez. Present. And Zoila Claribel Rosales Bernal. Present. All right, guys. Thank you so much. Please, avancen siempre con su tarea de esta noche. Okay? I'll see you tomorrow. Solo se me queda Margot. Un ratitito, Margot. All right? Very bye. Good. Bye, guys. I'll see you tomorrow. Bye. Bye. Good night, everybody. See you. See you. Thank you. See you tomorrow. See you tomorrow. Ajá, Margot. ¿Qué tal, Margot? ¿Cómo le va? Aprovecha esos 10 minutos, Margot. Bueno, a mí siempre me ha costado el inglés toda la vida. Okay, pero ya no, ya va a ver que no. Ajá. ¿Verdad? Pero es que a mí me cuesta diferenciar los pronombres, digamos así, sí. los verbos en los tiempos. Okay. Entonces, no sé, siempre tiendo a confundirlos. Ok. Entonces, no sé cómo a veces ubicarlos prácticamente en una oración. Cuando son presentes, va en presente o en pasado. Ok. Siempre lo confundo. Ah, ok, muy bien. A ver, ahorita, Margot, de hecho, estamos con el tiempo del presente simple, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, ahorita estamos usándolos en ese tiempo para poder expresar cosas que por lo general hacemos, como rutinas diarias, hábitos, generalidades, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de eso, es que usamos el presente simple. Entonces, de hecho, falta un poquito para que usted lo vea en pasado, ¿verdad? Y se distinguen porque llevan muchos de ellos, cuando decimos el verbo, termina con ed. Ese es el pasado. Pero, por ejemplo, ahorita que estamos viendo el presente, el gran cambio, Margot, que sucede en el presente simple, más que todo cae en las oraciones afirmativas cuando hablamos de él, ella o esto. ¿Verdad? Porque si ya se dio, ya nos dimos cuenta, cuando usamos esos pronombres, él, ella o esto, al verbo, cualquiera que sea, se le agrega S o ES o IES. Y ya vimos que vamos a hacer cualquiera de esos tres cambios dependiendo cómo escribimos el verbo. ¿Verdad? Por lo general y la gran mayoría termina se le agrega nada más la S. ¿Verdad? Work, works. Eat, eats. I don't know. Play, plays. ¿Verdad? Cuando tenemos que aprendernos cómo terminan los verbos en la escritura para poder decir, a este verbo le tengo que agregar es. ¿Por qué termina en o? Porque termina en sh, en ch, en x, ¿verdad? Entonces, es como memorizar esa regla.
De lo contrario, para I, you, we, they, no hay ningún cambio en ningún verbo para nadie, ¿verdad? Entonces, y, e igual, independientemente que usted esté hablando de él, ella o esto, o yo, tú, nosotros, siempre estamos ahorita en el presente simple, ¿verdad? Se llama simple por eso, ¿verdad? Porque no le ponemos ningún adorno casi, ¿verdad? Entonces es como lo usamos mucho para poder decir, por ejemplo, yo le digo, yo trabajo en inglés corporativo, yo doy clase, yo soy profesora, estoy casada, tengo hijos, todo eso es presente simple, ¿verdad? Entonces, por eso nos sirve mucho esto, porque expresamos, si usted me dice, ah, teacher, fíjese que yo en mi trabajo, por decir algo, llamo a los clientes, tengo reuniones o seminarios, y usted me lo está contando como una rutina, como algo general, entonces es ahí donde usamos este tiempo que estamos viendo ahorita, ¿verdad? Entonces es como, por eso se separan, ¿verdad? Ahorita iniciamos con el verbo be, ¿verdad? Que es ser o estar, y luego pasamos ya a los verbos de acción, que son de movimiento, ¿verdad? Y presente simple, y tratar de... Porfa. Cierra lo mejor que pueda, porque después no nos preocupes, yo también tengo perritos. Porque después ya vienen los otros tipos, ¿verdad? Va a contar lo que hizo ayer, o me va a decir lo que planea hacer mañana, ¿verdad? Todo eso son diferentes tiempos. Entonces, si aprenderse la regla de cómo termina el verbo, y así usted le va a poder agregar ese, ES o IES a tercera persona singular, afirmativo nada más, ¿verdad? Okay. Porque cuando ya decimos no, por ejemplo, yo le digo, ella no come, usted dice she doesn't, el does siempre va a ser auxiliar para él, ella o esto, y le agrego la palabra not para decir que no, ¿verdad? Si usted me dice, teacher, no sé, ¿verdad? I don't know, no me dice I no know, ¿verdad? Okay, así es. Don't, o decimos, ella no baila, she doesn't dance. Entonces todo eso está en presente simple. Es bueno recordarse, Margot, siempre que tú y el does son auxiliares que solo se ocupan en ese tiempo. Entonces cuando usted vea do o cuando vea does, usted automáticamente piensa esto es presente simple, ¿verdad? Okay. Porque más adelante usted va a ver otro auxiliar que se llama did. Cuando usted lo vea en automático, en su momento, usted va a decir, ah, esto es pasado, ¿verdad? Cuando vea el did. Cuando vea el will, usted dice, ah, esto es futuro, ¿verdad? Entonces, el do y el does solo lo ocupamos para presente simple, en pregunta y en negativo acompañado del not. En oraciones afirmativas, cuando usted me dice, ah, yo trabajo en una ONG, por decir algo, I work, ¿verdad? No necesito auxiliar en ese caso. Ok. Entonces, bueno, igual, ¿verdad, Margot? Es poco a poco, ¿verdad? A muchos nos cuesta, no crea, esto no es fácil, pero sí se puede, ¿verdad? Y es de echarle muchas ganas y pues nada, y trate de como irse aprendiendo un verbo diario, ¿verdad? Para que usted diga, ah, vaya, voy a aprenderme uno, y cuál, piense mañana, ya va a ver qué va a acordar de mí, piense mañana, así va a decir, ¿qué estoy haciendo ahorita? Ah, por decir algo, estoy escribiendo en la máquina, ¿verdad? En la compu, estoy digitando, entonces el verbo sería type, ah, ese verbo, I type, entonces con ese verbo usted puede decir, ok, yo digito, tú digitas, y es más fácil, porque fíjense que para I, you, we, they, es el mismo verbo, type, no hay ningún cambio. Type, type, type para los cuatro. Solo cuando usted me dice, mi amiga, types. ¿Por qué? Porque es ella. Mi jefe, he, types. ¿Por qué? Porque es él. Entonces solo le agrega la S, ¿verdad? Entonces, agarre un verbo diario. Cada vez que usted vea una actividad que usted está haciendo, diga, ay, ¿cómo se dice esto? Búsquelo y apréndase uno. Sí. Y ya va a ver que no le va a costar. Right. Very good, Margot. Pero muchas gracias, oye, por estar siempre en clase y estar pendiente, y ánimo. Sí,
Oye, porque gracias. Sí, es un proceso interesante, oye. Exacto, vaya, pues gracias. Bueno, descanse, adiós. Adiós.